Más que Pelotas, tu programa deportivo. Todos los lunes y los jueves de 9 a 10 y media. Mal fin de semana para los antimadridistas. El Atlético no pudo con los blancos en el Wanda y el Barça tampoco hizo lo propio en San Mamés. Puntos que aprietan una zona alta cada vez con menos espacio. Valverde volvió a dibujar una alineación distinta, dejémoslo en eso, que no permitió, estado físico de los jugadores aparte, brillar al equipo. No está claro el estado de Messi, mucho menos qué le pasa a Coutinho. Todo parece menos claro que antes. Aún así, lo único seguro es que hace dos semanas el segundo clasificado estaba a 4 puntos y dos semanas después está a 6. Son las 9 y 3, bienvenidos a Más que Pelotas. Coraje, márcame de cerca o te llevo a su traje. Tenemos la finta, el sprint y el regate. Desmarca el espacio sin sentir rimales. Nos gusta el deporte, somos futboleros. Noticias fresquitas, debate sincero. Más que pelota, más que pelota. Cortito y al piso, sin patadones. Y haciéndome falta, evita mis goles. Para esta pachanga hay que ponerle arte. Y más que pelota, más que pelota, más que pelota. Vámonos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos un día más aquí a Más que Pelotas. Bueno, tremenda revolución, tremenda repercusión que tuvo el vídeo que hicimos ayer para nuestro canal de YouTube, que si no lo habéis visto, pues es tan fácil como poner Más que Pelotas en YouTube y sale, pues si no al principio, de los primeros seguramente. Tremenda rajada la mía. A quien le haya molestado, pues le pido disculpas, pero bueno, es lo que sentí en el momento y sentí que debía transmitirlo a una afición, la culé en este caso, que creo que mayor parte está conmigo en tema de pensamiento y de lo que pude decir en el vídeo. Para ello, hoy tendremos gran parte, por no decir todos, excepto la llamada, como siempre, de Juanma, tendremos prácticamente el elenco entero de culés hoy aquí en Más que Pelotas, porque queríamos analizar sobre todo la crisis en la que ha entrado el Barça de fútbol, ¿no? Porque más que de puntos, como ya decía en la editorial, se radica todo en el fútbol. Las sensaciones no son buenas, el fútbol no es tampoco de primer nivel, no es al menos al que está acostumbrado, al que nos tiene acostumbrados el Barça. Y por ello vamos a repasar muchos temas, Valverde entre otros. Y ojo, porque como ya he puesto en tuit, hay noticias hoy, un día más. Exclusiva Más que Pelotas, noticia Más que Pelotas, no hemos querido adelantar absolutamente nada. De hecho, los tertulianos que están aquí, ahora os lo dirán, no saben nada tampoco. Hemos intentado evitar que se filtre para que no nos pase como siempre, porque como ya nos copiarán mañana, pues que no nos copien un día antes y no nos arrebaten la exclusiva. Bueno, para ello, hoy tenemos a David Galve. David, buenas noches, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Me imagino que un poco, si me permite la licencia, jodido hoy, ¿no? Sí, bastante, bastante, porque creo que vimos ayer el peor partido de, me atrevería a decir, de los últimos 2-3 años, seguro. Creo que ha dado un chute a puerta prácticamente en el descuento y sensaciones malas en el campo y en el banquillo. Con lo cual, bastante jodido y bastante... bastante pesimista. David, he dicho que nadie sabe la noticia exclusiva. Lo corroboras tú, que la gente no se piense que no sabes de qué vamos a hablar, ¿verdad? Exacto, no, totalmente. No. Totalmente. Estoy con un hype que digo, vamos a ver qué pasa. Nombres, salen nombres, entran, salen. Estaremos aquí hasta el último minuto al tanto. Muy bien, también tenemos, decía casi todo el elenco de culés, pues no podía ser otro, Adrián Escudero, buenas noches, buenas y buenas noches. Juanito, buenas noches, pues mira, otro lunes más aquí en la radio y bueno,
Hoy un poquito fastidiado por el resultado del Barça, pero bueno, hoy vamos a analizarlo y a ver qué está pasando con este Barça, que está un poco irreconocible. Sí, está bastante irreconocible, bien lo decías, Adri. Hoy también tenemos debuta, entre comillas, porque ya había debutado, pero bueno, ya dijimos que pasaba a formar parte del equipo, a Alex Ruiz. Buenas noches. Muy buenas, muy buenas, buenas noches. Encantado de estar aquí. Y bueno, como voy a ser repetitivo, como han dicho mis compañeros, sensaciones jodidas, y además que se acerca la Champions y yo sigo sin reconocer a mi equipo. Es la tónica que vamos a seguir hoy aquí, al menos sabiendo que estáis todos los culés. Creo que esto va a ser lo más llamativo de hoy, porque el otro día vimos un partido bastante, bastante gris del Barça. Comentaba, creo que David, un disparo a puerta y prácticamente al final. Un Athletic Club, que hay que decirlo, que se merendó al Barça y que pudo ganar holgadamente. Y bueno, las sensaciones no pueden ser otras que amargas. Preguntaréis, diréis, tendréis dudas. ¿Dónde está Alejandro Carrasco? Bueno, mi compañero Alejandro Carrasco, nuestro compañero y amigo Alejandro Carrasco, está en México, le hemos dado unas vacaciones. Que se las tome, que descanse y que disfrute de su estado en México. Que tenía muchas ganas de ir, lo sabemos, nos consta. Así que le mandamos un saludo desde aquí. Lo digo porque la gente dice, ostras, todo culés hoy, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está Alejandro? Para los madridistas que nos pueden escuchar o no. Bueno, pues está en México. Juanma sigue en Italia, pero conectaremos con él para, como no, nos dé eso, su visión, como siempre, distinta y clarificadora del Atlético de Madrid, de la situación del Atlético de Madrid, que tampoco, como ya he dicho en la editorial, está pasando por un buen momento. No de fútbol, porque ya es más costumbre para los colchoneros, pero sí de resultados, porque contra el Madrid pues se pudo ver, aparte de un muy mal arbitraje, una muy mala gestión del VAR, un muy mal fútbol del Atlético. Esto quería decir antes de empezar el debate. Dos minutos, no me voy a alargar. Creo que hay que hacer una valoración interna desde los estamentos que gobiernan el fútbol, porque o no se ha de poder presionar o hay algo que no está funcionando bien. Creo que el tema del VAR y los arbitrajes se debe zanjar, y se debe zanjar ya. El VAR venía para ayudar, el VAR venía para mejorar todo lo que ya había, y lo único que está haciendo es fomentar muchísimo más la polémica, porque la Liga lo está permitiendo, ocultando líneas, ocultando imágenes. Yo pido desde aquí, somos un programa muy humilde, pero si algún día llega esto a algún sitio, quiero que se sepa. Quiero romper una lanza a favor del Atlético de Madrid, que para mí tuvo que vivir una situación avergonzante, lamentable. Vamos a decirlo claro, porque lo que se vio en el campo del Atlético de Madrid se ha tildado como atraco, se ha tildado como robo. No vamos a ser nosotros los que introduzcamos estas palabras, porque no usamos, ya sabéis, aquí este vocabulario. En petit comité se puede decir, no se puede decir. Pero aquí no vamos, sabéis que yo lucho contra los generadores de opinión y no me gustaría generar una opinión a nadie. Cada uno tiene las imágenes y las puede interpretar como quiera. Pero para mí lo que se vio en el Wanda fue triste, y por eso desde aquí, siendo, como ya he dicho, un programa humilde, hago un llamamiento a los estamentos deportivos, futbolísticos, de la Liga, de donde sean, del VAR, que hagan una introspectiva y se miren un poco, porque se pueden equivocar, incluso los árbitros, y lo hemos visto, se puede perdonar fallos, hemos visto fallos flagrantes de árbitros, son humanos, pero no te pueden vender el VAR como el fin de la polémica y permitir que se presione desde ciertos sitios y que al final esto influya a la persona que es el árbitro en su arbitraje, en su trabajo. Así que desde aquí, desde Más que Pelota, pues nada, quería yo romper esta lanza a favor del Atlético, porque tampoco he visto que se haya defendido mucho el Atlético, y creo que si esto hubiese pasado en otro club, hubiésemos tenido robo, atraco, etcétera, hasta en la sopa. Nada más, quería dejar esto claro, y ahora sí, vamos a entrar en materia, porque hay mucho de lo que hablar. Mucho de lo que hablar. Os decía antes, compañero David, Alex, Adrián, os decía antes que el partido fue malo. Me habéis dado dos apuntes. Habéis visto mi vídeo, supongo, también. Habéis visto la revolución en las redes de la gente pidiendo ya explicaciones y casi cortar cabezas. David,
un resumen un poco más amplio. ¿Cómo viste ese lamentable y frustrante partido? Vamos a ver, ya de entrada, ya tuiteé, porque mira, ayer, por ejemplo, normalmente siempre durante el partido voy tuiteando, y ayer simplemente tuiteé antes del partido, con Rakitic y Vidal, atentos, 3 puntos. Tuiteé esto solamente. Entonces, cuando ya, supongo que el aficionado culé, cuando ya ve que en los interiores está Rakitic y Vidal, vamos a generar poco fútbol. Hasta aquí creo que el 99% de la gente está de acuerdo, si no tenemos un problema. Sensaciones y, a ver, la alineación tampoco se podía inventar demasiado, pero yo creo que, sobre todo durante el partido se podrían haber hecho cambios más atrevidos, más ofensivos, no tan tardíos. Creo que Dembélé entra en el minuto 70, prácticamente. Aparte, no sé por qué se metía por dentro, cuando tenía que jugar por fuera para abrir, para dejar espacios y demás. Pero la alineación inicial, pues lo que daña la vista son los interiores, ¿no? Dejando una vez más a Leña en la banca, apostando por enésima vez por Vidal. Los laterales, sin Alba, tenemos un problemón, porque después de Messi, el más importante de este equipo es Alba, sin duda, aparte de Ter Stegen. Y no sé exactamente qué visión tenía Valverde del partido, planteamiento. Vuelve a apostar por Coutinho. Yo creo que es más para que no se hunda. Sin más, creo que es para que no se hunda más, para que recupere confianza, pero ya he perdido la cuenta de los partidos titulares que ha sido Coutinho y no ha hecho prácticamente nada. Es decir, está peor que el año pasado. Es que no lo entiendo, no me entra en la cabeza. Perdió la titularidad con Dembélé y murió Coutinho aquí. No sé qué pasa, no entiendo nada. Sí que es cierto que la segunda parte mejoró porque jugó más por dentro, como un falso interior, un falso media punta detrás de Messi, juntándose con Messi, pero poquita cosa más. Y lo que decía de los cambios durante el partido, yo lo que no entiendo es que no pedía a Malcolm de titular. Podría haber jugado de titular, ¿no? Pero a partir del 60-70, estando ya Yuri, que jugaba de volante, jugaba con doble lateral izquierdo ayer el Athletic Club, con Yuri ya bastante desgastado y con un Valencia ya prácticamente a trozos, que el entrenador del Barça no vea esto, que Malcolm, que hizo mucho daño a un Marcelo, que su estado de forma es lamentable, que ayer no viera, pues que por ahí podía hacer daño Malcolm. No lo entiendo. Boateng, lo mismo. Suárez lleva 30 partidos de liga consecutivos jugando los 90 minutos y ya sabemos lo que pasa. Es un jugador, pues, que por su físico y por su rodilla no los puede jugar. Al cuarto partido seguido ya empieza ya a notar el cansancio y el físico, porque no responde, porque bueno, tiene una edad y hay gente, pues, que con 32 está mejor que con 25, pero él no, él va peor. Con lo cual no entiendo que, por ejemplo, en el minuto 60 o con mucho 70 no ponga a Boateng por Suárez. A ver si aporta algo diferente, porque peor que Suárez no lo va a hacer. Esto es imposible. No lo va a hacer, es imposible. Alañá lo metes tarde, luego tienes a Vidal con los emojis, que le voy a llamar ahora Mr. Emoji, con sus mensajes, bueno, así un poco en clave como puzzle de juegos random, de sí, a ver, al trate viene el puzzle, a ver qué nos dice, el mensaje en clave. No sé, muy... Y aparte lo... Gustavo, lo en general, ¿no, David? Y Gustavo, sí, sí. Pero bueno, es que, chicos, que si no haces nada bien, pues te van a sentar, no pasa nada. No hace falta que pongas caras, fotos, músicas con la coronita por ahí. No sé, no toca, no hace falta. No hace falta ponerlo. Y la duda de Messi, no sé si estaba 100% o no, pero lo que sé que sé es que estaba más solo que la una. Porque sin Arthur... y sin un interior que rompa líneas, no había ni nadie que rompía líneas, ni pases verticales, no había absolutamente nada. Messi bajó, creo que fue uno de los partidos que más bajó a recibir el balón.
a intentar hacer algo, ¿no? Filtrar un pase, pero claro, tampoco está Alba y no hay nadie. La derecha, si no me pongo yo, tampoco hay nadie. Es que fue un partido tan lamentable que es que no. La única cosa positiva, bueno, pues que tenemos para mí el mejor portero del mundo y ayer nos salvó. Nos salvó. Cierto que no aparece cada semana, porque se va ganando y sí que te hace alguna parada y te gana puntos, pero es que ayer, si no es por él, pues no. Pues el Atleti pues no nos gana. Y fue salir Muniain, un jugador que la toca con visión, con tempo, y ahí terminó el Barça. Porque hasta Muniain, la segunda parte era del Barça, tenía más el balón y tal. Pero bueno, si sacas a un jugador, o si sacas a un jugón, pues pasen estas cosas. Valverde, si no sacas a Marrategui, pues no pasará nada. Porque jugó, ayer Valverde jugó a que no pasase absolutamente nada en el campo. Y el empate, no te voy a decir que es justo, porque creo que ahí el Barça se mereció perder sin más. Y nada, el punto es bueno porque te salvó Ter Stegen. Y nada más que aguantar, porque no sé si es el nivel físico de los jugadores. Lo que sí que sabemos que las vacas sagradas llevan muchos minutos. Lo que no puede ser es que Piqué lo haya jugado todo en Liga. Estamos en febrero. En febrero. Y su estado de forma es muy tope. Ojo con eso, ¿eh? Está a un nivel muy, muy, muy alto. Muy alto, pero... Sí, pero te arriesgas a que caiga y pase, claro, como con Messi. Es que ahora, en el partido frente al Valladolid, este fin de semana, bueno, pondrán 30 rotaciones, que a lo mejor juega el Barça B, quién sabe, porque tocará jugar los suplentes y alguno del B, no sé. Pero me da miedo que estamos empezando, no sé, a volver por el caminito del año pasado, que nos la vamos a pegar, si no es el Lyon, con el siguiente. Ojo con eso. Muy mal. Adri Escudero. A ver, creo que en general visto todo en las opiniones, pero... Sí. ¿Qué sensación te dejó? Porque claro, es que... Infumable. Procesando aún. Y bueno, como decía Depi, cuando... En un partido el mejor es el portero, pues bueno, ya te dice, ¿no?, cómo ha ido el partido, ¿no?, un poco. No entiendo a Valverde, no creo que lo entienda nunca, no entiendo sus planteamientos de partido. Es que no sé. Ayer jugamos contra, bueno, esta temporada, el peor Bilbao de años y le plantó cara al Barça. O sea, hace nada Bilbao estaba en descenso y ayer pues le plantó cara al Barça y estuvo a punto de ganarle si no hubiera sido por Marc-André Ter Stegen. Alineación, bueno, que Arturo Vidal no tendría que haber jugado ayer y no tendría que haber jugado hace mucho tiempo y casi que no tendría que haber venido, que va a ser caro, ¿no?, ese fichaje al final. Ayer Aleñá tendría que haber jugado sin duda. Cuando salió, o sea... En 3 minutos tocó más balones y repartió más juego que Arturo Vidal en todo el partido. Yo creo que ese chaval necesita muchos minutos y los merece por cómo juega y por lo que aporta. Y yo creo que Valverde tiene que empezar a plantearse, ¿no?, que si este año pues va a ser como el año pasado y vamos a caer en cuartos o en semis de Champions o qué quiere hacer, porque... A este paso no vamos a ganar ni la Liga y ya veremos la Copa, porque te hay que ir a jugar a Madrid, que también jugamos un poco lamentable, ¿no?, el Camp Nou. Y bueno, la suerte pues es que esta semana pues no tenemos la Champions, porque sí, si además le añades el partido lamentable de ayer, que mañana o pasado tuvimos que jugar contra el Lyon, pues bendita gracia, ¿no? Por lo menos es la semana que viene y a ver qué pasa este sábado, pero bueno, como dice David, seguramente rote, haga 1000 rotaciones y a ver qué pasa. A ver, igual sale bien y pone a Leñá y pone a los que tienen que jugar. Otra cosa que tampoco entendí es lo de Malcolm, o sea, pasa de ser titular en un clásico, que es el partido, uno de los partidos más importantes del año, a que contra el Bilbao ni siquiera juegue ni 10 minutos, no y entiendo. Y encima Adri, perdona, que Malcolm lo hizo bien, porque si me dices, hostia, mira, claro, o sea, fue el mejor del partido, correcto, fue el mejor del clásico, correcto, sí. Correcto, correcto. No lo entiendo.
Después salió a Aspiazu, si no me equivoco de nombre, y Sí. dijo que Messi no estaba al 100%, pero en el clásico sí que estaba. O sea, ponernos de acuerdo. O sea, hay un problema de comunicación brutal en el Total. Barça. Es que es algo por demás. O sea, ponernos de acuerdo si Messi está bien o está mal. Que está mal. O sea, ya lo vimos que no está al 100%. Y si Messi no está al 100%, es mejor reservarlo, porque si no está al 100%, o sea, en el siguiente partido va a estar al 20%. O sea, es que no lo entiendo. Esto de agotar jugadores hasta que se lesionen. Llegará después mayo, abril, y no tendremos los jugadores que necesitamos. Pero bueno, ya sabemos cómo se la gasta este entrenador y va a explotar a los jugadores hasta que revienten. Rakitic podía descansar algún partido. Es que no sé No le iría mal, no le iría mal. si no se fue al PSG porque tenía algo pactado que iba a jugar todos los partidos de la temporada. Es que no lo entiendo. O sea, ya no es porque lo haga mejor o peor, porque es Claro. que el chaval necesitará descansar algún partido. Es que no lo Total. entiendo, la verdad. Es que no sé qué manía tiene con Rakitic, que él no lo hace mal, pero necesita descanso. Porque algún día No, se no. lesionará Ahí está. y bueno, y descansará, ¿no? Al final Ese es el habrá que problema. descansar con lesiones. Murillo no sé para qué se le ha traído. Boateng no sé para qué se le ha traído. O sea, hay fichajes que no entiendo. Porque si al menos los fichas y los pides como los ha pedido Valverde, por lo menos ponlos y rota el equipo. Porque si ha fichado a Murillo y a Boateng para tenerlos de suplente y que jueguen 0 minutos, pues para eso hubieras subido a algún chaval del B que por lo menos entrena con el primer equipo, ¿no? No sé. No entiendo nada. La verdad es No, y además que hace cosas raras, bastante. ¿eh? Yo quiero Sí, sí, comentar ahora sí. porque hace cosas raras que las comentaremos ahora. Pero, Alex, sensaciones igual un poco, ¿no? Lo he dicho al principio, no reconozco al Barça, no lo reconozco y la verdad es que sonará, a lo mejor suena bastante excesivo, a lo mejor suena exagerado, pero me parece, desde mi punto de vista, de que Valverde, a nivel de decisiones trascendentes, a nivel de táctica, está haciendo bueno a Tata Martino. Sí. O sea, está haciendo bueno a Tata Martino, o sea, uno de los peores entrenadores de la historia de este club. O sea, que estuvo una temporada y se convirtió en uno de los peores entrenadores de la historia del club. Sí. Y Valverde va por el mismo camino y está haciendo más temporadas que el propio entrenador argentino. Pero bueno, yo lo de ayer, para empezar, como han dicho Adrià y David, la alineación. Ya desde la alineación ya ves que algo falla, que algo va a fallar durante el partido. Y han pasado más de 20 horas desde que acabase el partido en San Mamés y ha puesto algún pase bueno todavía Arturo Vidal. ¿Ha hecho algo bien Arturo Vidal después de más de 20 horas desde que acabase el partido en Bilbao? Es que no entiendo yo a Arturo Vidal, no lo entiendo. O sea, ayer fue horroroso, horroroso, Adrián. Tienes que hacer una sección aquí en el programa analizando los peores jugadores de la jornada. Y esta jornada hubiera estado Arturo Vidal en el número uno. O sea, Horrible. es que inentendible, inentendible lo de la obsesión que tiene Valverde con Arturo Vidal. Que algunos partidos hemos visto que ha quitado a Artur para darle rotación. Eso lo veo bastante bien. Dale descanso a jugadores importantes de la plantilla. Pero para poner a un jugador que lo devalúa. O sea, que ayer Arturo Vidal no sumó. Ayer Arturo Vidal no aportó nada. O sea, ayer restó. Ayer estorbaba. Ayer Arturo Vidal saboteó la salida de balón del Barça. La Total. saboteó. Y la verdad es que no lo entiendo. Y luego, otra parte, me preocupa mucho el estado físico de algunos jugadores de la plantilla o incluso en general. O sea, ayer, o como el Bernabéu, o como el partido anterior a la pasada jornada de Liga contra el Valencia. Los últimos 10 minutos encerrados atrás. O sea que, por ejemplo, y contra el Madrid embotelló muy fácil al Barça, Sí. lo embotelló bastante fácil, o sea, sin ningún tipo de complicación. Y el partido del Madrid no le metió 5 al Madrid porque estaba muy impreciso arriba. Que si no, el Barça se hace el ridículo en el clásico, hace el ridículo. Y ayer lo hizo. Yo ayer me siento bastante avergonzado con el partido que vi ayer del Barça. Avergonzado me siento. Y como he dicho, estos últimos días en Copa del Rey, en las famosas remontadas. ¿No le parece humillante a los propios jugadores, no a la propia afición, a los propios jugadores, que tenga que salir Leo Messi a resolver la papeleta, a apagar Total. fuegos? ¿No le parece humillante a la propia plantilla que está valorada, es una de las plantillas más valoradas de Europa,
que tenga que salir Leo Messi a apagar fuegos, no lo entiendo. Y yo desde aquí digo que estoy harto de Valverde, estoy harto de su terquería, estoy harto de que no cambie, de que quiera morir en el Barça con sus ideas, que quiera ser fiel a sus ideas, que no cambie, que no pruebe cosas nuevas. ¿Dónde está la bala de Boateng cuando se le necesita? Claro. O sea, ayer Boateng, como ha dicho David, ayer Boateng no lo hubiera hecho peor que Luis Suárez. Ayer Boateng yo creo que lo hubiera hecho mejor que Luis Suárez. Es el tema de moda porque la gente, hay gente que lo apoya y es lo que os digo aquí, ¿eh? Nosotros somos partidarios siempre de hablar en general y de debatir con todo el mundo siempre y cuando no se falte al respeto. Entonces entendemos que haya gente que apoye a Ernesto Valverde y entendemos que haya gente que piense como nosotros. Hoy nosotros aquí tenemos este espacio, haremos nuestro análisis. A la gente que no le pueda gustar o que pueda pensar distinto, ya sabe, tiene el chat, los comentarios de Twitter o lo que sea para comentarlo. Hablaba de este análisis porque, como os he comentado, Ernesto Valverde hace cosas raras. Y esto sí que vamos a abrir ya debate, o sea que ahora ya vamos interviniendo. Me parece extraño que Ernesto Valverde haga las alineaciones que hace. Y lo voy a poner muy fácil, ¿eh? No me voy a alargar. Cualquier persona que haya visto 5 minutos, ¿eh?, al Barça en diferentes épocas. 2 minutos del Barça de Cruyff, 2 minutos del Barça de Rijkaard, 2 minutos del Barça de Guardiola. Así, pues eso, hasta 10 minutos, por ejemplo, ¿no? He dicho 5, pues 10. ¿Sabes que el Barça jamás en su historia, que tiene más de 100 años, en su historia ha jugado con 2 interiores de perfil defensivo y no con eso contento, no, porque puedes decir, ostras, igual juega con un doble pivote, no contento con eso, además le metes un pivote de perfil ofensivo como es Sergio Busquets, con un mediocampo de 3 jugadores que lo único que hacen aportando es cubrir bien las espaldas a los laterales, robar balones, defender bien, recular cuando los extremos se quedan descolgados o cuando se quedan los laterales descolgados. ¿Me puede explicar alguien cómo Ernesto Valverde, siendo entrenador de primera división, con un bagaje europeo que le ha hecho llegar al Barça, bagaje que yo personalmente, Adrián Sánchez, pongo en duda, porque para mí ganar ligas en Grecia pues no me parece ningún tipo de mérito para llegar al Barça, ¿eh? Tiene mérito, pero no creo que sea un mérito contrastable para llegar al Barça. Pero ¿alguien me puede decir cómo Ernesto Valverde, siendo entrenador, no ve ya en su casa cuando hace la alineación que no va a funcionar? Es que no va a funcionar. Es que lo pones en el FIFA, que siempre hablamos del FIFA, y no va a funcionar en el FIFA tampoco. Es que te van a meter 12. Entonces, es eso lo que quería comentar yo. No sé, me parece surrealista. Sí, de hecho es lo que comentamos. Es que, a ver, que tampoco hace falta tener un máster para darnos cuenta que es que aparte no es la primera vez que lo hace, porque a lo mejor, no sé, si por ejemplo ayer hubiera sido el primer partido que juegan, pues Busquets ya jugó porque sí, porque es el pivote defensivo y no hay más, ¿no? Si está disponible. Si ayer hubiera sido la primera vez que juegan Rakitic y Vidal, pues dices, ah, bueno, a ver qué tal sale. No, pero es que ya llegamos 3, 4, 5 partidos con esto, por dar descanso a Arthur, pues cuando Arthur estaba lesionado, cuando Leña estaba en el B y estaba Denis en la plantilla, pero estaba en la grada y Rafinha estaba por ahí, pero no jugaba. Es que por eso digo, no hace falta que me den a mí el título, porque por eso mismo puse el tuit. Es que vais el tuit antes del partido, Rakitic Vidal, ya está, atentos. Porque no va a pasar absolutamente, es que nada, y lo... Lo peligroso que es el mensaje de Valverde es que ya calen los jugadores después en la zona mixta. No, ya firmábamos todos a estas alturas de estar 6 puntos por delante. Ojo, cuidado con eso. Eso es muy peligroso. Y ya no te digo la afición. Bueno, no. Pues tampoco es un mensaje de perdedor. No sé. Claro. Tampoco está tan mal el empate. Pero si hoy vengo un poco más tranquilo, pero es que la semana pasada era vamos, para que me echaran los leones, porque es que te dejas empatar, entre comillas, o sea, no te atreves, te acobardas en tu casa con un Valencia
o con quien sea, pero en tu casa con 2-2 y me pones pieza por pieza. No, no, pon otro delantero y quítame un mediocampista, por favor. Haz algo, agita la coctelera de arriba, pon un delantero más y luego no me salgas diciendo, no, no, hemos empatado ante un gran equipo como es el Valencia. Pues aquí no vale este mensaje, es que no vale este mensaje. Bueno, no de vale. Hecho, tú, David, ya lo dijiste en un programa, si me equivoco me lo dices, pero yo me suena que tú ya dijiste, ojo, porque estoy viendo síntomas en la afición y en la plantilla de autocomplacencia, de bueno, si empatamos no está mal, bueno, si caemos no está mal. A mí me suena, esto es lo que lo has dicho. De valverdismo. Sí, exacto, sí. Podría ser de, cuando decíamos, sí, hará un tiempo, porque... Bueno, la temporada pasada hemos visto... A ver, las cosas son claras. Hemos visto partidos infumables como el de ayer, pocos, pero hemos visto... Luego hemos visto partidos muy sosos, pero con victoria, y no tantos de, oye, qué partidazo, ¿no? Entonces, y el problema es que cuando el juego no te motiva, pero ganas, como ya vas ganando, pues todo el mundo dice, sí, bueno, pero 3 puntos de 3 en 3 vamos sumando. ¿Por qué? Porque está el señor Leo Messi, sin más. Es que es así, no hay nada más. Y luego sí que es cierto que cuando esta temporada se lesionó, pues el equipo Suárez se echó el equipo a las espaldas. ¿Por qué se echó el equipo a las espaldas? Porque llevamos 2 meses de competición. Ahora mismo, por ejemplo, Dios no quiera, si Messi se lesiona para un mes, ¿quién se le echa el equipo a las espaldas? Porque el señor Coutinho ya se le está poniendo cara de Arda Turán. No hay... Es que, no, por ahí no, esperemos que no. Ya, pero es que es así, porque es que se probó interior, no cuaja. Luego sí, se lesionó, perdió la titularidad, está missing, está out este señor. Hombre, no entiendo qué le pasa, no lo entiendo. Ayer, David, cuando, o sea, en la segunda parte, vimos a Coutinho más cerca de Messi y yo creo que ahí no se lo conectó, hizo, no exacto, lo hizo de ahí, todo. Ahí se conectó un poquito, eso es verdad, se conectó un poquito, pero lo que no puede ser es que un jugador que ya lleva un año y medio esté peor que el año pasado, que jugó medio año solamente. No lo entiendo, no lo puedo entender, no puedo. Habrá que encontrarle su posición, y si su posición es la de la segunda parte del Bilbao, pues debería jugar ahí más. Yo lo dije, yo cuando se lesionó a Arthur dije, el sustituto para mí, Carlos Aleña. Minutos, confianza, para el chaval, que le viene muy bien para explotar y para ganarse un hueco. Pero tampoco me hubiera importado ver a Coutinho de interior, oye. Yo ayer a Coutinho, cuando lo vi ahí en el centro del campo, pegadito con Messi, sí, o sea. Me empezó a espabilar. No digamos que mejoró notablemente, pero digamos que empezó a espabilar, que dio a dar síntomas de que estaba vivo. Pero Coutinho, el problema es que aquí también recae en Valverde, que Valverde no sabe sacar la mejor nivel de Coutinho. No lo sabe, o sea... Lo mismo pasó con Dembélé el año pasado, lo mismo. Pero ahora Dembélé ha recapacitado. Valverde, oye, aquí Valverde lo ha hecho bastante bien. Ha hecho pensar al jugador, ha hablado con él, por lo que parece. Y Dembélé ha cambiado. Pero Dembélé, acordaos el año pasado. Por favor, lo mismo. Sí. El problema que yo planteo siempre es el mismo, ¿eh? Y me llaman siempre lo mismo. Me llaman hater de Valverde. A mí es que me da la sensación... Que si tú tienes un entrenador en un gran equipo, ¿no? Pues has de saber gestionar estos casos. Por ejemplo, criticábamos a Lopetegui, lo criticaba Alejandro, cuando nos sacaba Vinicius o a Solari. Ostras, ¿cómo criticamos que Isco no sea capaz de encajar en el Madrid? ¿De cierto o no? Todos lo criticamos. Decimos, ostras, ¿cómo puede ser Isco un pedazo de jugador que no pueda encajar en el Madrid? Pues para mí esos son problemas del técnico. Vuelvo a repetirlo. Para mí, el técnico ha de ser capaz. Porque... Es que lo que a mí ayer me destrozó el cerebro, y lo digo así de claro, fue ver al City de Guardiola, que si lo sé no lo pongo, antes del partido del Barça. Es lo peor que pudiste hacer. Es que, claro, me cometimos puse a ver. Ese error y nada, lloras, después lloras. Claro, y dices, ojalá hubieran puesto el Barça a la 4. Y veo un medio campo con De Bruyne, Fernandinho, Gundogan. Se empieza a golear el partido, empieza a ir bien, Sarri mete 2 cambios y Guardiola, Valverde, hubiera sacado a su Arturo Vidal o a quien sea. Guardiola saca a Bernardo Silva de la banda y lo mete en el interior. Bernardo Silva, que mide 1,60 m y que pesa 65 kilos.
Que la gente a veces me dice, ¿pero cómo va a jugar el interior Coutinho si pesa 50 kilos? Pero perdona, ¿y cuánto pesa Bernardo Silva? O Bernardo Silva Y en el Mónaco nunca había jugado ahí. Cante, claro que no. Yo como dije ayer en Twitter, que creo que me leyó Adri, o sea, Valverde quiere morir en el Barça fiel a su idea. O sea, él, si una cosa no funciona, él no cambia, él sigue con su idea. Y ese es el problema, que aquí en el fútbol hay que reinventarse, hay que probar cositas nuevas. Yo la última vez que acabé así con un entrenador fue con Paco Gémez, en su época en el Rayo. Y Paco Gémez sí que quiso morir fiel a sus ideas. ¿Y qué pasó? Que el Rayo bajó a segunda división. Fue así. Y es que en el fútbol hay que cambiar. Si una cosa no funciona, cambia. Haz esto, haz lo otro. Pero no te quedes quieto. No, es que no. A mí lo que me preocupa es que el Barça no tiene idea, no va sin dirección, o sea, va a la dirección que Messi quiere. El ejemplo que has puesto, de hecho he visto destellos del City Chelsea con los mediapuntas, reconvertidos a interiores, cuando Jorginho le daban el balón, automáticamente los dos interiores iban a por él, tapándole la sede de balón. Entonces, que nadie diga que, por ejemplo, Modric, cuando lo fichó el Madrid, era media punta, jugaba por detrás del delantero del Tottenham, por un 4-3-1. ¿Y qué pasó? Ahora, ¿dónde juega Modric? Claro. Siempre en el centro, ¿no? Y es pues un top 3 mundial. Entonces, ¿por qué no puede pasar lo mismo con ya digo, Coutinho o con otro jugador? Iniesta tampoco era medio centro puro cuando estaba en las categorías. Con lo cual, es que es así sin más, no hay que ir muy lejos, ¿eh? El problema es del entrenador, porque es un entrenador que no sabe hacer absolutamente nada. Es un entrenador... No sabe gestionar. Como lo hacemos nosotros en el famoso FIFA. Es que es tal cual. Total. Tal cual, porque el muñeco no le tienes no le tienes que enseñar nada. Claro. Ningún mecanismo, ningún automatismo. En la vida real, sí. Y este entrenador es incapaz de decir, venga, Coutinho, automatismos, porque ya lleva un año y medio... Es incapaz de sacar el máximo o reinventar a un futbolista, como por ejemplo, el ejemplo más claro es Coutinho para que te encaje. Y me da igual lo que haya costado, porque eso no equivale a que aquí tendré que marcar, como ya ha costado 160, tendré que marcar 2 goles por partido. No. El rendimiento es otra cosa. El futbolista lo intenta, pero es que ahora mismo está muy gris, él sigue poniéndolo. Pero claro, ¿hasta cuándo? Porque claro, esto es peligroso. Y el problema es lo que te digo, David, que no parece que haya un entrenador con nociones suficientes para poder enseñarle qué está fallando. Yo creo que también la autodestrucción de Coutinho se basa en eso, ¿no? O sea, no hay un entrenador que le diga, pues mira, es que yo prefiero que hagas esto, que prefiero que hagas así, que vengas a recibir... No. La sensación que da... Es que jornada tras jornada, pues bueno, al extremo otra vez. Mal partido de Coutinho, pues lo siento. Otra vez titular, pues lo siento. Dime, Adri. Valverde coge, lo pone y ya está, y que juegue. Sí, sí, y sí. Cuando llega a minuto 70, lo cambia o no lo cambia, juega en 90 minutos y ya está. Y así, pues el jugador ha hecho un partido de mierda y el problema es del jugador. Pero oye, puedes hablar con Coutinho y decirle, claro. Mira Coutinho, vamos a jugar así... ¿te va bien jugar de interior? ¿Te va bien jugar de extremo? ¿En qué posición te sientes mejor? Yo qué sé. O sea, ¿ha visto algún partido de Liverpool? ¿Ha visto algún ahí partido está. De Brasil en esto Valverde? Porque es que no lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. Dime, perdón, Alex. Os falta un detallito así por meter aquí la tertulia. En una semana vuelve la Champions. ¿Vosotros veis al Barça capaz de revertir la situación para esa cita? ¿Vosotros veis al Barça preparado para llegar a la Champions? La única suerte es que es el Lyon. Si llega a ser un PSG, un United o algo así... No te equivoques. No. Lo mismo decíamos de la Roma, ¿eh? No lo quiero despreciar, pero por suerte es el Lyon. Sí, por suerte. Al menos, ¿no? Un poco. Claro. Es que si llega a ser un United, como está ahora el United, un City, como está el City, o un PSG, o cualquier equipo, todo, claro. Pues aún no estamos con un canto en los dientes, tal y como está el Barça. Yo, viendo el estado físico, sobre todo, y viendo el nivel que hay en el banquillo, no estoy ilusionado con la vuelta de la Champions. Estoy agobiado, porque me espero lo peor. Ahora que se le dio United, por ejemplo,
con Mourinho, ya sea, todo el mundo sabe cómo está el United, ¿no? Jugadores con calidad, contrastada, y que no hacían nada, y nos dirán, ah, le estaban haciendo la cama. No, 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 no nos equivoquemos. No, en absoluto. Lo que no puede ser es que un jugador como Pogba estuviera en un pozo sin fondo y sin salida jugando de doble pivote con Matic ahí en las trincheras, y ahora con Solskjaer, que no ha empatado, sin faltar respeto, con nadie todavía, está sacando un rendimiento a esta plantilla porque calidad la tiene, y Pogba está marcando prácticamente cada jornada y haciendo unos partidazos top como lo hacía en la Juventus. Es que, entonces, a veces sí que, que es problema del jugador, que no está bien, bueno, o físicamente o con problemas personales, pero ya cuando va más allá de esto, que ya se ve clarísimo que es tácticamente, por favor, basta ya de defender. Luego viene el típico, el que reparte carnets, y dirá, no, como criticas tú a Valverde o al Barça, ya no nos culé. Ah, no, claro, pues claro. Venga, pues nos vamos. Sí, pues uno de los comentarios en el vídeo de YouTube era así, David, de hecho. Decía uno, pues mira, aquí en el Barça hay que apoyar a los entrenadores. Sí, claro. Vale, podemos decir que no está. O sea, nadie está diciendo a ver si pierde mañana. Pero podemos decir que no está bien, ¿no? Lo que hay. Exacto, entonces, y efectivamente, con lo cual, esto no cuela, porque lo que no puede ser, que siempre es el tópico, ¿no? Entrenador nuevo, pam, victoria. Pero es que el United lleva 30 victorias seguidas ya casi, por así decirlo. Y jugando muy bien a fútbol, que ahora disfruto yo viendo al United. Sí. Es que con Borillo era una castaña absoluta. Es que esto era, vamos, no sé, ir al infierno a ver un partido de fútbol. Y respondiendo a la pregunta de Alex con lo de la Champions, a mí lo que me preocupa mucho es la baja de Arthur. En todos los partidos top de momento este año, el Barça, exceptuando el de Copa contra el Madrid, salía con la quinta marcha puesta. Pero claro, solamente creo que se puede salvar si Valverde se atreve, como se atrevió y chapó en su día en Wembley con Arthur, que nos sorprendió a todos, solamente si se atreve poniendo a Aleñá que haga de Arthur. Es lo único que nos puede salvar. O, si me apuras, probando a Sergi Roberto en el medio centro. ¿Quién sabe? Esto ya para gusto los colores. Si, como se viene rumoreando, la prioridad para la plantilla es la Champions, yo espero ver un cambio, yo espero ver una reacción, pero es que de momento el plan B, digamos plan B, no lo tengo tan claro, ¿eh? Es que el problema es que Valverde, los fichajes ahora de invierno, lo que no puede ser, porque contra un segunda B te toca la primera ronda. Ya cuando estás en semifinales, a salvo sorpresa mayúscula, no hay un segunda B. Entonces, ¿cuándo ibas a poner a Murillo y a Boateng? ¿Cuándo? Porque es que malos no son. Tú me dirás que, por ejemplo, ayer no le puede quitar media hora a Suárez o media hora a Piqué o contra el Valencia también a Boateng, a ver qué pasa, si caza alguna. Estoy de acuerdo. No se podía. Es que esto es lo que no entiendo. Entonces, ¿para qué pide fichajes? No lo entiendo. Porque malos no son. Te pueden sorprender. Es que es así. Sí, que ya sabíamos lo que iba a jugar Murillo. O sea, que Murillo iba a jugar, pues, partido de Copa hasta que llegáramos hasta donde hemos llegado. Semis. Murillo no va a jugar más. Y Boateng, pues, va por el mismo camino. Solo espero que roten en Liga. Pero claro, que tampoco rote contra el Valladolid 8 jugadores, como hizo contra... No sé, contra quién fue ahora mismo. Sí, pero sí, el problema ahora es que lo tendría que hacer... Porque sí. Porque forzado, es que, sí. Porque mira ayer el inglés, claro. Que se lesionó y tiene que entrar... Claro, Vermaelen, no sé, porque nada. Es que el martes, ya el día 19, ya es el León. Sí. Yo con Vermaelen no voy a la Champions, ¿eh? Pues mira, yo a lo que has dicho de derrotar a 8 jugadores contra Valladolid, me atrevo a decir que va a ocurrir. Yo me atrevo a decir, visto lo visto, yo creo que va a ocurrir. Es que debe ser así. El problema, yo creo que se basa en que se ha rotado muy mal este año. Se ha hablado de rotar, de fichar para la rotación en la Champions, La cantinela, ¿no? La cantinela ha sido pesada incluso a veces. Y al final nos hemos dado cuenta que el entrenador ha rotado mal, tarde y nunca.
Sí. Tú pon ahora, vete a jugar. Vete a jugar el dinero, el caché, la vida, y pon a Boateng de titular en las semifinales de una Champions. No, Boateng tiene que jugar contra Valladolid, Leganés, Alavés, todo. Pero ya no Boateng. Miranda, que está en el Barça B defenestrado, lo convoca, lo desconvoca, lo dejas en la grada, no juega ni con el B, no juega con el A. Pues así se rompen los futbolistas. Así los futbolistas es cuando se rompen. Decía también lo de Miranda, porque va a entrar ahora con la última hora, bueno, las últimas noticias del Barça B. Nacho. Buenas noches, Nacho. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Estábamos hablando del Barça, ¿no? Antes de que empieces con lo de la sección del Barça B, ¿qué sensación te dejó el Barça para también tener la tuya? Pues la verdad es que ayer me fui bastante tocado, como buen aficionado culé que soy. Ayer vi a un Barça irreconocible. Ya desde la alineación es algo que se preveía, porque era una alineación que en ningún momento me representaba. Tan solo con ver el mediocampo con el que salía Valverde, es un mediocampo que ya hemos hablado en muchas ocasiones aquí en este programa, que es no se puede salir con ese 11, no se puede salir con Arturo Vidal y Rakitic de interiores, no se puede salir jugando con Semedo de lateral izquierdo, porque es que ya no es solo el poner a Sergi Roberto en una posición que no es la suya, es poner también a Semedo en una posición que no es la suya. O sea, desaprovechas dos jugadores, no desaprovechas uno. No sé, la alineación no la entendí. La primera parte, creo que el Barça hizo una de las peores primeras partes de la temporada, por no decir la peor. Luego sí que en la segunda se mejoró un poco, con esos minutos también de Coutinho que se metió por dentro y tal, pero no había un Barça en ningún momento que se mereció ganar el partido, e incluso me parece que el punto es incluso bueno tal y como fue. Yo creo que el Bilbao, con la primera parte que hizo y con las ocasiones que tuvo, yo creo que se mereció incluso ganar el partido. Creo que Garitano pecó de ser un entrenador también que no buscó, creo que no fue un valiente al ir al partido. De la escuela de Valverde. Sí, yo creo que si Garitano hubiera sido valiente y hubiera sacado a Munien desde el inicio, creo que el Barça hubiera perdido el partido, porque la primera parte fue Ter Stegen y poco más, al igual que en la segunda. Y bueno, eso, lo dicho, ves el Manchester City por la mañana y luego ves al Barça por la tarde y es que es terrorífico y esto está siendo ya algo que está pasando en muchas ocasiones y lo peor de todo es que nos estamos acostumbrando, eso es lo peor. Eso es lo que comentaba David antes, exactamente. Bueno, Nacho, para la gente que no lo sepa, hoy estrenamos esta sección que entre tú y Ale Ruiz os encargaréis, porque la gente nos preguntaba mucho del B, porque claro, ya sabéis que está Ricky Puig y la gente pues quería también un poco de información del B. Entonces, entre Nacho y Ale Ruiz, pues se encargarán todos los lunes y todos los jueves de informándonos, estén o no en la tertulia, como en este caso Nacho hoy, por ejemplo, que no participa activamente en la tertulia, pero entra para informarnos del Barça B, para que también tengáis pues esa información. Las cosas como son, la gente nos pide información del Barça B, pues bueno, oye, amablemente se la traemos. Pues Nacho, pues no sé, como tú quieras, tú mandas. Pues el Barça B otra vez aprovecha una oportunidad de oro para volver a meterse en la lucha para entrar al playoff. Tenía partido contra el Conquense, un rival con el cual en la primera vuelta le metió un 0-3 con hat-trick de Rafa Mújica. Y tras los pinchazos de los rivales que hubo en esta jornada, el Barça no aprovechó la oportunidad ante un equipo que se encuentra en la 17ª posición, en su propio estadio, contra un Conquense que totalmente hay una diferencia plantilla abismal. El Barça salió con una alineación en Joaquín Izquieta en portería, jugó Guillem Jaime de lateral derecho en ausencia de Guagué, que está sancionado por la expulsión que tuvo en Egea. Centrales Araujo Cuenca, lateral izquierdo Vilarrasa, en suplencia también de Miranda, el jugador que fue convocado por Ernesto Valverde, pero que fue desconvocado por última hora, un día más en la oficina. Medio del campo para Oriol Busquets, Ricky Puig en los interiores con Monchu, y arriba salió con Mújica, Collado y Carles Pérez. El partido del Barça pues se vio un dominio total por los blaugranas, unos 40 minutos de fútbol en estado puro, pero ese partido pues se le fue al traste al Barça, se le fue al traste. Fueron unos 40 minutos muy buenos. Se vio a un Ricky Puig como siempre desatado. Es un jugador que coge el balón y hace cosas que son impresionantes. Se le ve que tiene cosas que va a marcar
algo grande en el futuro. Y volvió a repetir en el primer gol la misma jugada contra el Sabadell. Mismo goleador, mismo asistente. Carles Pérez anotó el primer gol. Pero el Barça B, en los últimos 5 minutos del primer tiempo, se le fue el partido. Se fue lo que marcó la segunda parte. Primero en el 42, un error de Oriol Busquets y un contraataque bien ejecutado por el Conquense. Y luego en el 44, gol de Parera. Gol de Parera en un córner. Y en esos 5 minutos pues se vio que el Barça B también peca de esa inexperiencia, de ser un equipo del filial. Y el Conquense se puso por delante del marcador y ya con esa veteranía, pues en la segunda parte el Barça, tocado psicológicamente, no pudo hacer nada contra un Conquense que la segunda parte salió a jugar a su juego, un equipo replegado atrás, llegando a sus contras, y el Barça no llegó a crear peligro. Y finalmente el Barça nuevamente se aleja de esa zona de playoff, que ahora mismo la marca el Lleida con 39 puntos. Y bueno, una noticia bastante triste, tal y como es el objetivo del club, porque el club quiere que este Barça B suba a segunda división, como bien todos sabemos. Las buenas noticias que nos dejan este partido, aparte de, una vez más, el gran partido de Riqui Puig, es que Abel Ruiz volvió tras la lesión que tuvo, que le dejó apartado de los terrenos de juego bastante tiempo, y también el debut de Merveille, el jugador que vino cedido del Getafe y que dejó alguna que otra jugada buena en el partido. Por lo demás, lo dicho, el Barça B pierde una oportunidad de oro para reengancharse y para meterse en el playoff, que ahora mismo, como he comentado antes, lo marca el Lleida. En primera posición se encuentra el Villarreal B. Y esta jornada juega el Barça en el campo del Ulot, que se encuentra una plaza por detrás del Barça, a 3 puntos de distancia. Campo complicado, veremos qué tal el planteamiento que propone García Pimienta. Y será importante conseguir esos 3 puntos si el Barça quiere conseguir el objetivo, que es subir a segunda división. Bueno, pues muy bien, Nacho, gracias por traernos esta última información. Una pena que realmente que el Barça B se aleje de ese playoff tan deseado, que al final para eso también se apostó también por García Pimienta y por hacer unos buenos refuerzos. Y bueno, ampliar y señalar la figura de Riqui Puig, que está siendo uno de los mejores. Una lástima que no haya un entrenador en el primer equipo que lo deje ver más, porque sería interesante verlo con minutos en el primer equipo. Yo pensaba, Adri, que... No, comentando lo de Riqui Puig, que yo pensaba que con la baja de Artur por lo menos iría convocado. O sea, pones a Leña y llevas a Riqui Puig convocado por si... Para dar descanso también, ¿no? No sé. Pero bueno, ya sabemos cómo es Ernesto Valverde. Más de lo mismo. También hay que decir que son inexpertos en el Barça B, lo ha comentado Nacho. Una media, pues no sé por dónde rozar la media, pero como mucho, pues 19, 20 años, no lo sé. Y nada, pues oye, darle el ánimo al Barça B. Y nada, pronto, más pronto que tarde, esperemos estar por allí también cubriendo esta sección, como ya sabéis que lo hacemos con el femenino. Nacho, muchas gracias. A vosotros, un placer otra vez. Nos escuchamos el jueves, que estarás por aquí. Correcto. Y nada, a descansar, que sabemos que vienes de jugar al fútbol. A Sánchez con el autocar, con el cocidito. Venga. Un saludo a todos, que vaya gracias, bien. Gracias, Nacho. Hasta luego. Bueno, pues ahí estaba la información del Barça B. No quiero que se me pase la hora. Hemos hablado mucho y se nos ha ido un poco el santo al cielo. Se nos ha ido pues la hora volando, realmente hablando de fútbol, y sobre todo, va a sonar mal, ¿no? Va a sonar mal, pero cuando estás criticando, a veces se te hace más rápido todo. No sé si lo habéis notado así, pero a mí se me ha hecho muy corto y ya hemos pasado bastante gran parte del tiempo del programa. Y no quiero que pase gran parte del tiempo del programa sin conectar con nuestro compañero Juanma Sánchez. Buenas noches, Juanma. Buenas noches, pero escúchame, yo no sé cómo estarán las conexiones ahí en Barcelona, pero hay que empezar a invertir un poquito más en conexiones, porque soy un poco turbio, ojo, mira que vamos a la amo, pero oye, Adrián, invierte un poquito en conexiones, hijo. Bueno, que te iba a preguntar, ¿para qué me llamas? Pero te dejo que lo digas tú. Yo llamamos a Juanma porque sabéis que tiene un espacio aquí del Atlético Madrid, tiene el rincón del Atlético Madrid. Sabéis que yo he roto una lanza a favor del Atleti, sabéis que ha habido un derbi con muchas dudas. Y bueno, la gente pide opiniones y bueno, saben que yo soy del Betis y quieren saber la tuya, Juanma. Quieren saber qué opina
el Atlético. ¿Qué opina Juanma Sánchez? Yo te pregunto una cosa, ¿tú qué quieres? ¿El Juanma Sánchez de día miércoles, o sea, lunes, perdón, a las 9:50 de la noche? Que por cierto, hijo, es que ni estando allí me deja más de nada, ¿eh? Una más de 10 minutos, ¿eh? No, en serio, ¿qué quieres? ¿El Juanma del sábado a las 7 de la tarde? ¿El Juanma de hoy? No sé, es que creo que para la prensa de Madrid, yo desde la distancia te digo, creo que para la prensa de Madrid no ha habido derbi, ¿no? Porque el Marca y el As y toda esta gente, los deportes de cuatro y todas estas tonterías que ve la gente, se han olvidado ya del derbi, ¿no? Claro, como no interesa ya, porque claro, siempre salen afectados los mismos y siempre ganan los mismos, pero bueno. Pues, ¿cuál quieres? Elige, te dejo elegir. De tu decisión dependerá mi respuesta. Yo voy a hacer una votación entre los que estamos aquí, a ver. David, ¿qué prefieres? Yo quiero el Juanma Guerrero, el después del partido. El Juanma Guerrero quieres tú, David, ¿no? ¿Quieres el Juanma Guerrero? Sí, total. el del post-derby. Yo también quiero el Juanma Guerrero, quiero hablar con él hoy. Ale Ruiz quiere Juanma Guerrero. ¿Y Adri Escudero dices también? Post-derby. Post-derby. Bueno, pues mira, que todos quieren el Juanma su diablo. Vale, pues nada, empezamos. Creo que es una vergüenza, creo que es nos están desprestigiando, nos están tratando como a un equipo, como diría aquel narrador famoso del Atlético de Madrid, don Rubén Martín, pequeño y llorón, que yo desde aquí por favor le digo que no vuelva a narrar un partido del Atlético de Madrid, o por lo menos que no vuelva a entrar en el estadio, solo por insultar a un club que le está dando mucho dinero, no directamente, pero gracias a él comen sus hijos y su familia. Me siento ultrajado, me siento muy mal, la verdad que estoy bastante harto ya, siempre lo mismo. Mira, hacía un tuit, no me voy a ir más allá, la jornada anterior, es decir, el derbi anterior en el Bernabéu, ¿por qué la mano esa supuesta en el área no es penalti y la falta de Jiménez a Vinicius es penalti? No lo sé, hay VAR en las dos y en ninguna actúa, o sea, en una actúa y en la otra no. Como siempre, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. No quiero crear una campaña de desprestigio ante nadie, pero creo que se están cargando el VAR ellos solitos, los propios árbitros y los propios que llevan el VAR se están cargando el VAR ellos solitos. Y eso es, y poco más, tampoco tengo que coger un avión mañana a 7 de la mañana, así que estoy más o menos prácticamente metido en la cama, pero eso es lo que te puedo decir, que yo siento vergüenza, pero mucha vergüenza, porque nos están pintando la cara cada partido. Añado al Fútbol Club Barcelona, pero aunque no haya pasado nada contra Madrid y Barcelona, es imposible hacer nada. ¿Qué pasa? Que como a la prensa le molesta que el Atlético de Madrid esté ahí, toda la prensa española va con el Real Madrid. ¿Por qué? Porque el Madrid cuando ganó se puso segundo en la Liga. El Atlético iba segundo, lleva toda la temporada segundo, y si ganaba el Madrid se ponía segundo en la Liga. ¡Qué casualidad que era todo el mundo! ¡Uy, el Madrid gana en el Metropolitano y se pone segundo en la Liga! El Atlético ya no molesta, porque ya podéis seguir hablando de Barça y Madrid toda la vida. Luego, el señor Gareth Bale... deberían caerle años de sanción, no años, no seamos realistas, deberían caerle por lo menos un par de partidos, porque eso de sacar, de hacer cortes de manga a gente que él no sabe si le cuesta a lo mejor muchos meses de trabajo, muchas horas de trabajo sacarse un abono para que venga un subnormal, porque es así, y lo siento por la gente que le guste Gareth Bale, un niñato que no sabe ni hablar español, o sea, fíjate qué calaña de jugadores ese tío, a sacarle un corte de manga a la gente de mi club en este caso, pero si hubiera sido en otro estadio, pues también, no lo hubiera dicho con tanto énfasis, pero también. ¿Qué más? También quiero decir que el Atlético de Madrid está quedando como un club pequeño. Sí, señor, está quedando como un club pequeño porque nadie tiene las santas pelotas, aquí que estamos en más que pelotas, de salir a la palestra y decir, señores, prueba 1, nos han robado, prueba 2, nos han robado, prueba 3, nos han robado, prueba 4, y así sucesivamente. Yo te lo he dicho muchas veces, Adri, en nuestras conversaciones privadas, no voy a develar nada, sí, pero sí. Vamos, Simeone le caerían meses de competición si dijera algo, pero que salga alguien, que salga un Godín, que salga, yo qué sé, cualquier persona del Atlético de Madrid con pruebas, como hizo Mourinho, con pruebas, decir, toma, prensa, te reparto pruebas para que sepas que nos han estafado, y que no pongas un tuit de mierda en plan diciendo, no, con la carita pensativa, no.
o directamente el Atlético de Madrid va a tomar acciones legales para que le expliquen realmente qué pasó con el VAR. Y tú, señor Jiménez, sales a la palestra, en la rueda, o sea, en la zona mixta, hablas con la radio, le echas un par de pelotas y dices, mira, me siento estafado, porque la falta es falta, no penalti. Morata sale, que ibas, por cierto, madridistas que me estén escuchando, Morata iba a celebrar el gol contra el Real Madrid, todos los que exiges que es muy madridista, perfecto. Señor Morata, mete el gol. Mi gol no está fuera de juego, me siento robado, o aquí hay algo que no funciona bien. Señor no sé quién. Ah, bueno, Casemiro tenía que haber estado en la calle también, ¿no? Nadie se acuerda de la leche que le mete a Correa. Vale, el gol de Griezmann te compro que pueda ser falta anterior al pase, te lo compro, hasta ahí, o se lo compro a la persona que me intente rebatir todo lo que estoy diciendo con esa tontería. Sí, el córner del gol de Casemiro es una vergüenza de defensa, pero viene anticipado de por qué se tiene que repetir ese córner. Ese córner no se tenía que haber repetido, lo ha sacado mal el jugador del Real Madrid, que debe, y que lo saque el jugador, o sea, saque de puerta, ya no habla, ya está, no hay nada. El penalti, o sea, no el penalti, ¿sabes? O sea, el penalti que hicieron supuestamente, que no es penalti, repito, a Vinicius, Karim Benzema, antes de que Ramos toque la pelota, ya está dentro del área, con lo cual penalti invalidado. Claro, es que si empezamos a sacar, iban a salir. El señor Nacho Tellado ayer volvió a bajarse la cremallera del pantalón, por decir otra cosa. O sea, volvió a desmontar toda esta broma, todo este tinglado que nos tienen montados desde principio de temporada con el VAR. Y ha llegado al punto en el que el VAR ha estallado en un partido de máxima audiencia. Es que el próximo nivel es que ya la caguen en un Madrid-Barça, para que ya digan, señores, esto no sirve de nada, porque si no lo consultáis, no sirve de absolutamente nada. Y es así, Adrián, y es así, chicos, y es así. Todo lo que me estén escuchando, o todos los que me estén criticando, pues ya no sé, cada día me sorprendo más con la gente, que ya no sé si piensan de una manera o piensan de otra. Pero bueno, ya que me has llamado, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir, yo no me queda más cosas, si me quieres preguntar algo, y si no, pues mira, me voy a dormir, que en 8 horas tengo que estar en el aeropuerto. Yo te iba a preguntar, Juanma, en este caso, más o menos lo has dicho, pero quiero que quede claro. Yo también lo digo, me uno a esto. ¿No te da la sensación de que cuando depende y cómo sea el foco mediático de grande del equipo, siempre se está barriendo un poco a favor? Me explico. Tú lo has dicho, si esto pasa en un clásico, nos lo estamos comiendo un mes y medio. ¿No te da la sensación de que porque ha sido contra el Atlético, pues bueno, ya está, ha pasado 2 días y fuera? ¿Qué 2 días? Si ha durado 1 día y medio. Eso, sí. O sea, cualquier persona del mundo, ahora que estamos en la era de internet, que se ponga a mirar la portada de Marca de hoy, o que se ponga a mirar a ver cuánto hablan la prensa nacional de hoy, o las tertulias del domingo de la COPE, que fue lamentable, fue la peor tertulia que he visto en mi vida. Todos los borregos, ¡pum! A defender que el Madrid, que no sé qué, que no sé cuánto. Rubén Martín no es del Atleti, todos lo sabemos, no es del Atleti. Vale, es del Villarreal o del Madrid, me da igual de qué equipo sea. ¿En qué momento se te cruza el cable de tal manera para poner y decir equipo llorón y pequeño? Y poner 3 imágenes. No, 2 de estas imágenes hacen al Atlético Madrid un equipo llorón y pequeño. Escúchame, es que te van a coger por banda y ojalá no lo hagan. Y desde aquí, si alguien del Atlético de Madrid que vaya al estadio me está escuchando, que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Yo no quiero violencia. Pero está generando eso. Está generando que alguien te venga, te amenace y te diga, mira, no vengan más. No vengan más, porque eso genera violencia. O sea, yo me sentí como insultado, porque es el hombre en el programa líder que narra al equipo que está llamando pequeño y llorón. Es que no os deis cuenta de la magnitud, que es el programa líder de la radio nacional. Está llamando pequeño y llorón. O sea, cuando el Madrid se queja de los árbitros, no es pequeño llorón, glorioso, porque el Madrid se puede quejar de los árbitros. Cuando el Barça se queja del Madrid, los árbitros, o sea, se queja de los árbitros y de no sé qué, no pasa nada, ese fútbol no pasa nada. Llega el Atlético de Madrid, ¿por qué? Porque os toca las narices, porque os toca, valga la redundancia, las pelotas, porque os toca la fibra, que el Atlético de Madrid esté ahí, porque todavía no habéis conseguido echarlo de las primeras posiciones, a pesar de que siempre está la prensa que quiera hundir al Atlético de Madrid. Y me da igual que la gente que me esté escuchando me diga, no, Juan, es que tú también, ahora dilo sin llorar. Me da lo mismo, lloro todo lo que quiero, digo lo que pienso y es la realidad. Y quien lo quiera ver, que lo vea. Y quien no, que siga metido en la cueva de que Madrid y Barça es lo único que interesa a España. Está claro.
Y ya está, y ahora hablando, hablabas de lo del foco, sí, pero es que el foco se lo han comido ellos. O sea, la liada que han hecho en el derbi desacredita al VAR, pero vamos, infinitamente. Infinitamente que en cualquier otro partido. Dime, pero dime, digo, perdona, espera. ¿Solo hace falta? Dejé un segundo, Juanma, que me pregunta, quiere preguntar algo a Alex Ruiz. Dime, Alex, dime. A mí me gustaría preguntar una cosa, o sea, aquí en este... A Juanma, que sabéis que estamos en llamada, dime, dime. En esta tertulia hablamos de fútbol. Juanma, ¿tú crees que, quitando polémicas a un lado, el Atlético de Madrid se mereció ganar el partido? Dice Alex, Juanma, que, bueno, para acabar... No, a ver, repite, pero no sé si le voy a contestar, ya te lo digo. Dice que si sí, polémicas aparte, consideras que el fútbol del Atlético de Madrid fue suficiente como para ganar. Pero ya estamos, vamos a ver. Vuelvo a lo mismo, yo quería dejar al Barça al margen, pero siempre acabáis, como sois todos unos egocéntricos, que si Barça, que si no sé qué, le metéis al Barça siempre con calzador, ¿ves? ¿Ves? Esto es lo que yo estoy diciendo. Bueno, el caso... yo llevo diciendo desde que empezó este programa que a mí el fútbol me da igual. Me importa el Atlético de Madrid. Y me importa que el Atlético de Madrid meta un gol más que su rival. Y ya está. ¿Qué pasa? ¿Que el Barça quiere la excelencia y no sé qué y no sé cuánto? Si le sacas el Barça de Guardiola y todo rabian. Sí, pero a mí me da igual. A mí me da lo mismo. ¿Qué gana la Champions? Un gol más que el rival. Bueno, a no ser que te toque contra el Madrid que te roban. Pero eso es lo que gana la Champions. Eso es lo que gana las ligas. Eso es lo que gana las copas, las supercopas de Europa, todo. Los goles, a mí me da igual que el Atlético de Madrid se tire 90 minutos defendiendo y que en el 91 te meta un gol. Me da absolutamente igual. Que me gustaría ver jugar al Atlético de Madrid como... Bueno, no, como el Barça no, pero un poquito mejor. Sí, no te lo niego. Pero el Atlético de Madrid tiene un equipo con jugadores, excepto dos, tres jugadores que juegan más o menos bien, o bastante bien, y un equipo para jugar a la guerra. Y el Atleti juega a la guerra. Y que lo quiera ver, que lo ve. Que no, pues ya está. Que se vuelve a meter en la cueva otra vez. Alejandro, con todo el cariño y el amor que te profeso, tú lo sabes, te conozco desde hace 16 años. Tú sabes que a mí lo del juego me da lo mismo. Y sabes que a mí lo que me importa es que el Atleti marque un gol más que su rival. Y ya está. Y al menos, Juanma, si no es así, que no roben, que ya es bastante importante también. Vamos a dejar que Juanma descanse. Vamos a dejar que Juanma descanse. Que tiene mira que coger que los dejamos descansados, ¿eh? que tiene que coger un billete, o sea, un avión. ¿A las 7 has dicho, Juanma? A las 6:30, ya voy a estar por ahí. Ostras, que a las 6:30. Me duele muchísimo. me duele. No, pero ya el jueves lo hablamos. O sea, a ver, aunque la prensa nacional ya sabemos que el jueves, si no le interesa hoy lunes, que le va a interesar el jueves. El jueves menos. Ya hablamos un poquito más, si quieres, más tranquilo, ya lo analizamos más. De hecho, perdóname por el spam, pero tengo que decir, mañana dilo. En el chiringuito virtual se va a subir un vídeo, ¿vale?, con jugadas, con la historia que estoy contando, ¿vale?, con hechos, con vídeos, con jugadas, de todo. Con y pruebas. De todo lo que ha pasado, ¿vale? Exactamente, yo lloraré, pero lloraré y me voy a quedar más a gusto que nada. Así que chicos, un placer, muchas gracias. Os escucho mañana en el avión, de hecho. Bien. Así que el Community Manager suba el podcast pronto, que lo tengo que escuchar mañana en el avión. Y nada, la semana que viene ya estoy allí con vosotros. Muy bien, Juanma, pues nada, muchas gracias. Un saludo también de todos los compañeros. Y nada, te tenemos aquí ya el jueves. Que tenga buen viaje, Juanma. Venga, un beso a todos. Hasta luego. Bueno, pues un poco resumido, ya hemos dicho que hablaremos el jueves más sobre este tema, de lo que siente la afición del Athletic. Pensábamos en general el equipo, que era importante que alguien tuviera voz hoy aquí, aunque no estuviese Juanma presente, que tuviese voz y pudiese pues dar un poco la versión del Athletic, que como ya hemos dicho todos, juego aparte, que evidentemente nadie de los que estamos aquí estamos de acuerdo con la manera de jugar del Athletic. Hay cosas que traspasan lo surrealista. Oye, se está haciendo tarde y tenemos que dar una noticia. Bueno, una. Un notición. Dos, tres, no sé. El David está temblando. Y hasta yo también estoy temblando. Sí, esto ya... A mí no me quedan uñas, Adri. O sea, que venga, va. Dale. De momento voy a poner la música de tensión. Ya sabéis que me encanta poner música de tensión cuando pasa esto. Como ya he dicho antes, hay noticias sobre salidas y sobre entradas. Hay noticias que saldrán mañana, pasado, no sé, la semana que viene. No sé cuándo serán, pero saldrán, lo sabéis, salió lo de Arthur, lo dijo David. Siempre salen. No nos van a mencionar, pero tenemos que dar gracias a toda esa audiencia que tenemos, que
que para muchos es irrisoria, para nosotros es gigante, y que la valoramos y la queremos un montón. Vamos a empezar por el principio porque hay mucho que decir. Y una de las cosas que tengo que decir es sobre entrenadores. Sí, sobre entrenadores. Empieza bien la cosa. La gente está descontenta con Ernesto Valverde. La directiva lo sabe. Y la dirección deportiva también. Hago estas pausas, ¿eh? Y la gente aquí en estas pausas aguanta la respiración, como me gusta, ¿eh? Todo lo que se publica, todo lo que se dice y todo lo que trasciende llega a la directiva. Por mucho que luego algunos medios, por cierta cercanía o no, intenten taparlo. Desde la dirección deportiva se ha propuesto el nombre de Ronald Koeman como parche si el año, temporada, llámale X, de Valverde sigue al nivel que está en este momento. Si el fútbol y los resultados no acompañan de aquí a final de temporada, Valverde no se quedaría en el Barça, y el nombre que se ha propuesto es el de Ronald Koeman. Ronald Koeman, como todos sabéis, entrena a la selección Orange, a Holanda, pero desde el Barça saben que Koeman en su contrato no le impide estar con la selección y con algún club. Sabéis que muchos seleccionadores tienen exclusividad. Ronald Koeman no lo tiene, el Barça lo ha sondeado. No estamos diciendo que hoy se estén planteando nada. Sencillamente que ha surgido el nombre de Ronald Koeman como un posible sustituto, parche, llámale X, de Valverde. Digamos, es el nombre que más convence si Valverde no va a seguir. Ligado a lo de Valverde, antes de comentarla un poco rápidamente, Valverde a día de hoy es una actualización. Esta información ya la dimos, pero la actualizamos. Os dijimos que cuando tuviéramos más noticias sobre esto lo diríamos. Valverde a día de hoy no quiere continuar en el Fútbol Club Barcelona. Ernesto Valverde a día de hoy no quiere continuar, no quiere renovar, no quiere seguir otro año más en el Fútbol Club Barcelona. Las presiones desde el club son para que renueve, pero Ernesto Valverde a día de hoy no quiere seguir un minuto más cuando acabe esta temporada en el Fútbol Club Barcelona. Me guardo dos noticias que quedan para los veintipocos minutos que nos quedan. Comentamos rápidamente, hacemos una ronda de opinión entre los colaboradores. David, respira. Sí, no, a ver, de momento, hasta aquí bien, ¿no? Creo que, evidentemente, no tengo nada personal contra Valverde, pero como ya sabéis todos, no, el Barcelona le va hiper mega grande. Y bien, el nombre que proponen, pues no está nada mal. Al menos es un entrenador que bueno, ha pasado por varios equipos, ha tenido pausas, años sabáticos, pero su propuesta es la que nos gusta. Desde que es el entrenador de Holanda, el sistema es el 4-3-3, la selección holandesa vuelve a resurgir, también porque tiene una jornada buena, otra vez, después de varios fracasos en mundiales y Eurocopas que no ha participado. La verdad que sería como De Jong tendría su mentor, ¿no? Y si la labor de entrenador del Barça pues la puede compaginar con la de seleccionar, pues para mí no hay ningún problema. La propuesta que tienen, que es la que se dice desde el club, me gusta. Adri Escudero. Bueno, pues muy bien la información que esperábamos. ¿Te gusta Koeman? Lo que no me ha quedado claro es si lo de Ronald Koeman sería para esta temporada, ¿sí? O para la que viene. Hablamos, o sea, si lo hace mal en esta, o sea, Valverde acabaría este año porque si no se le debería pagar una indemnización bastante alta, pero
Es a final de año, sí. También, ¿te gusta el Adri o qué? Sí, o sea, recordamos, teníamos bastante presente su etapa desastrosa en el Valencia, pero bueno, a partir de ahí ya ha cogido otros equipos y no le ha hecho nada mal. Southampton, Everton y ahora con Holanda, pues bastante bien. Filosofía Barça, ADN Barça. Y bueno, es como David dice, lo que pedimos, un entrenador pues que juega fútbol, ¿no? Alejandro. Bueno, yo creo que para acabar el programa, después del programa que hemos hecho, te has coronado, Adri, te has coronado, lo has hecho muy bien. Has bajado los humos de aquí, de todos los que estamos aquí, de una manera brutal. Y bueno, la verdad es que, bueno, la noticia no me sorprende, porque yo más o menos, pues, entre yo, que me incluyo, entre todos de nosotros, que hemos echado, entre comillas, a Valverde, que bueno, no nos gustaba a ninguno, y bueno, se va a acabar produciendo. El nombre de Ronald Koeman, bueno, ha pasado por el club, tiene muchísima experiencia, es un hombre muy sabio. No es de mis entrenadores favoritos, pero a mí me gusta. Yo creo que, como dice David, juega un fútbol que a nosotros nos gusta. Juega al fútbol filosofía curifista, con la famosa ADN Barça. Y además conoce a Frenkie de Jong, que es el nuevo jugador del Barça. Y eso puede ser una baza interesante. Y bueno, a ver qué tal. Pero insisto, me gusta, pero no es de mis entrenadores favoritos. Bueno, esta era una de las noticias que, bueno, en general veo que gustan. Ronald Koeman tuvo una etapa en España, creo que en el Valencia, no la tuvo muy buena. No sé, David, tú que tienes más memoria, si te acuerdas. Bueno, de hecho, apartó del equipo a Albelda, Cañizares, pero ojo, ganó la Copa del Rey, ¿eh? Cuidado. Vale. Claro. Bueno, sí, de hecho tuvo problemas luego con futbolistas, ¿no? Sí, hizo un destrozo porque, bueno, vino de la nada y empezó a quitar las vacas sagradas y bueno, a removerlo todo, pero se ganó la Copa del Rey. Ahora bien, no podemos medir el nivel de Koeman por su etapa en Valencia porque hace 30.000 años, con lo cual no vamos a descubrir Koeman fijándonos cómo lo hizo en Valencia, ¿no? Sino en los últimos equipos y sin ir más lejos en la selección, que lo está haciendo y apostando por jóvenes porque tienen calidad, potencial y no le teme a fracasar con Holanda y una vez más se quede sin un torneo internacional. De hecho, David, no lo sé, ¿eh? Te hablo desde desconocimiento. Yo sé que tú sigues bastante el fútbol internacional en general. ¿Koeman ha sido el primero en convocar a De Ligt y De Jong, puede ser? Sí, diría que sí. Porque sí, han salieron el año pasado y sí, y Koeman se hizo cargo el año pasado también y sí, con vale. Obviamente con el potencial que dieron su primer año tanto De Ligt como De Jong en el Ajax, pues sí, ya automáticamente titularísimos con, bueno, De Ligt con Van Dijk en el centro de la zaga. Uh-huh. y de Jong en el interior. Bueno, pues suena de nuevo tensión, porque ya sabéis que teníamos varias noticias. Nosotros pasamos así, ¿eh? O sea, hay días que no tenemos ni una mera noticia y hay otros días que las tenemos todas. Pues bueno, la vamos a contar hoy. Hablábamos de Holanda, hablábamos de Koeman. Te he preguntado, David, si había hecho debutar a De Ligt y a De Jong. De Jong está en el Barça. De Ligt interesa y mucho a la afición culé. Pues vamos con eso. Matic De Ligt, ¿lo pronuncio bien, David? Matáis De Ligt, vale. Es que luego nos critican, oye. Hazlo bien, Adri, que a mí me cae un palo. Más palo. Bueno, Matáis De Ligt. De Ligt, perdón. Sí. El tema está en que la Secretaría Técnica ha acercado posturas con Mino Raiola, ha sondeado el entorno del futbolista, ha sondeado al futbolista, esto ya se ha contado en la prensa, y bueno, ya se ha dicho en todos sitios que De Ligt, su sueño es jugar en el FC Barcelona y que el Barça sería su primera opción de cristalizarse una oferta. Desde la Secretaría Técnica se está haciendo un trabajo, como ya os digo, pues de reserca, que se dice aquí en Cataluña, buscando. Y se presenta una opción De Ligt siempre y cuando
se tengan decididas las salidas, ojo, en la defensa. En esta lista de salidas que comentamos, que esto es lo que más os preocupaba, bueno, ya se sabe que Vermaelen no va a continuar, Ziles lo más probable es que salga porque obviamente tiene un nivel para ser titular en cualquier equipo y se puede sacar una buena suma de dinero. Hay que sumar también a la incertidumbre que sobrevuela encima del caso de Umtiti. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Hay mucha incertidumbre. Hay enfado del club también con Sam. Y no se está nada contento como Umtiti ha llevado el tema de su lesión, de su recuperación. Ya sabéis que el club le ha ofrecido, le ha casi impuesto que se operara y Umtiti se ha negado en rotundo. Se está muy contento con su rendimiento futbolístico, pero hay ciertas dudas pues con esto, ¿no? Con que se vaya a recuperar al 100% y con que se haya dejado, vamos a decirlo así, guiar bien en el tema de gestionar esta lesión. O sea que Umtiti, vamos a ponerle un interrogante de momento. Ivan Rakitic huele, y lo voy a decir así, cada día más a Premier League. Hasta ahí puedo leer. Y quizá la noticia más rimbombante en este aspecto de salidas es que uno de los nombres que se plantean a día de hoy como posibles ventas si llegaran ofertas suculentas sería el de Nelson Semedo. Y esto sé que sorprende, sé que no se ha dicho en ningún sitio y sé que va a salir tarde o temprano en la prensa. Nelson Semedo, digámoslo así, habría predisposición a un traspaso siempre y cuando llegara una buena oferta, porque se entiende desde el club que su caché con los últimos partidos, últimos minutos que ha jugado, pues bueno, es verdad que Semedo no empezó bien y ahora pues ha podido subir. ¿Qué interviene en este traspaso? Guagué. La apuesta del club para el lateral derecho se considera que es Guagué. Creen los técnicos del B, los técnicos del Barça, creen que Guagué va a rozar un nivel absoluto y que tiene un potencial descomunal. Y hasta aquí esta otra noticia. David Gálvez. Solo eso. O Adrián Escudero. Solo eso, ¿no, Adri? Solo has venido a decir eso en un minuto y medio. Con nada. Pues menudas bombas han ido cayendo aquí. Yo cada vez que cogías aire decía, ¿y ahora qué nombre va a decir? Madre mía. Rakitic, Semedo. Semedo me sorprende bastante. O sea, a mí no me ha sorprendido esta mañana, por eso os he dicho. Os he escrito, bueno, de hecho quiero que lo digáis, que la audiencia no se... Sí. No. Os he dicho, lo que voy a decir os va a sorprender. No lo voy a decir, pero esperaos al programa. ¿Cómo te has quedado? Semedo, ¿cómo estás? ¿Cómo te has quedado? Lo de Semedo me ha sorprendido, no me lo esperaba. O sea, creo que se gastaron entre 30 o 50 millones, ¿no? Creo que, o algo así. No sé. Bueno, si llegan ofertas y si la apuesta es Guagué, no lo he visto mucho más allá del Mundial. Me parece un buen lateral, pero no sé qué potencial puede llegar. Si ellos creen que puede ser titular en el Barça, pues adelante. Y contaremos con él. La otra, lo de Rakitic, pues bueno, ya sabíamos que tiene un pie y medio fuera. Y bueno, como tú dices, dirección Premier, no sé qué equipos podrán adquirirlo. No sé, se me viene a la cabeza United, Liverpool, no sé, City, no sé, uno de estos grandes, ¿no? Supongo, no bueno, sé. A ver, sí. Cositas. Sí. Pone un acento italiano y bueno, un poco. Hostia. Pues bueno, ya irás adelantando más, pero bueno, sí. Sí, cuando vaya pudiendo, sabéis que yo siempre que pueda. Que al final, ¿no? O sea, el papel de Rakitic, le daremos las gracias por todo lo que ha hecho, pero bueno, ha llegado un momento, ¿no? Que ya, si se puede sacar un buen rendimiento económico por él, que supongo que sí, pues nada. Y de Ligt o de Ligt, pues con muchas ganas de que se pueda hacer, pues sabemos que va a ser difícil, ¿no? Como dices. Hay ofertas ahí, otras ofertas, y bueno, si se puede hacer, pues adelante. Y Umtiti, pues bueno, también lo venías diciendo y no creíamos mucho, ¿no? Que,
que pudiera llegar ese momento, ¿no? De un Titi, con lo bien que lo ha hecho en el Barça y con lo que nos ha costado, ¿no?, encontrar un central como un Titi. Pero... ¿no, Adri? Quizá lo más sí, triste. Sí, ¿no? Porque juega excelente, o sea, me parece un muy buen central y que no se quiera operar y estas cosas que ha hecho tan fea, pues no sé. Y no sé si volverá, ¿no?, a su rendimiento que ha tenido. Es una pena que se planteen, o sea, que se planteen, lo entiendo, ¿no? Porque si al final no puede dar su mejor rendimiento y tal, pues que se planteen su venta, pues bueno, no, lo entiendo. David Galve, ahora sí. De unido. Bastantes nombres. Primero todo lo de un título, entiendo. Porque para mí, en el caso, un Titi de hoy, toda la razón del mundo al club. O sea, un jugador que le recomiendan operarse porque va para largo, prefiere irse a Qatar de vacaciones. Ahí está. De vacaciones. Fotitos por aquí, fotitos por allá, jiji, jaja. No, de vacaciones, tal cual, hay que decirlo claro. Dejando de banda que es un pedazo de central. Pero... si no recuerdo mal, Adri, ya en los inicios ya dijiste en medio exclusiva que Pruna habría recomendado vender a Umtiti en verano. Correcto. Sí. Por el tema de su lesión. Bueno, sí. Dimos esta información, no era nuestra, no la traspasaron. Un compañero al que queremos mucho, pero sí, es cierto. Entonces, ya el tema Umtiti ya viene de lejos. Con lo cual, lo que pasa es que ahora, sabiendo todo el todo el chiringuito que se ha montado con la lesión, ¿quién te lo va a comprar? No se sabe, no sé. Nos pidió muchísimo, un aumento bastante importante por la renovación, y mira dónde está. Ha estado de vacaciones en Qatar, ahora que quiere volver, sí, quiere volver ya y jugar en Champions. No, está el Lenglet, cuidado. Con lo cual, en ese tema, le doy toda la culpa del mundo de Umtiti y toda la razón al club. Tema Rakitic, la verdad es que me da igual dónde vaya. Como dice Adri, muchas gracias por los servicios. Yo creo que ha sido un profesional muy, sí, muy sí. top. Pero como digo yo de vez en cuando, los jugadores de, vamos a decirlo, que no son de la casa, cuando tienen una cierta edad, correcto, si puedes sacar un buen dineral por traspaso, pues muchas gracias. Y bueno, ya está. Y hasta la próxima, porque entonces pasa que la gente se hace mayor, pasan los años y los jugadores se van libres. Entonces, en cuanto 3 años atrás, podrías haber sacado un buen traspaso, como no pasó, por ejemplo, con Dani Alves, que se hizo, para mí, la gestión más pésima de Barça en los últimos años. Y ya por finalizar, sorpresón, lo de Semedo, sorpresón. Ya sabes que a mí me gusta, siempre me ha gustado, y en estos últimos partidos más. He visto muy poco a Aguagué, he oído hablar muchísimo y muy bien de él. Lo que pasa es que la duda será, pues, si sigue Valverde, pues confiará en Aguagué, si viene Koeman o el que sea, confiará en Aguagué como titularísimo, o querrá incluso tener a Semedo y a Aguagué. ¿Por qué no? Yo no sé si Semedo... Claro, yo te hablo, David, o sea, quiero aclararlo, ¿eh? Hablo de, en el caso de que llegara una buena oferta, el Barça, que ya sabéis que en el tema de dinero, pues, ¿no? La pela es sí, la pela, sí, que se dice aquí. Se plantearía la venta de Semedo siempre y cuando llegara una oferta que ellos consideren que sería razonable. Vale, el jugador no se ha planteado irse, por el así El futbolista decir. Se planteó irse el año pasado. Vale, pero vale. Es eso. A día de hoy Nelson Semedo está totalmente aclimatado aquí. Sabéis que, a ver, no relación, pero tengo, Adrián sobre todo sabe que, bueno, sí, contacto, tengo cierto sí. entorno cercano, bueno, exacto. Está contento, está muy feliz de estar en Barcelona, pero el club, es el club el que lo dice, se plantearía venderlo en el caso que llegara, pues eso, ¿no? Una oferta que pudiera sufragar pues quizá un fichaje, como pudiera ser el caso de De Ligt, que ahora diré la noticia sobre De Ligt. Pero bueno, esto es lo que... Entonces, bueno, veremos, ya te digo, bastante sorpresa. Yo, depende, obviamente, ¿no?, de la oferta que te pongan en mesa, si viene. Si llega la oferta, pues en su día pues te diré, pues, traspaso o no. Ahora, de momento, te lo dejo en stand-by.
Alex. Bueno, la verdad es que lo de Semedo es sorprendente, sorprendente. Y a mí la verdad es que Semedo es un jugador que últimamente me está gustando mucho. Me dolería mucho su salida, porque por fin, después de luchar tanto, después de buscar esos minutos tan ansiados por él la temporada pasada, pues esta temporada ha tenido su reconocimiento, su recompensa, y la verdad es que está jugando bastante. Lo de Umtiti me parece inconsciente, me parece inconsciente por su parte. O sea, si un médico, si un experto te dice que te operes, opérate, opérate, no seas tonto, no dejes escapar esa oportunidad, porque lo que no va a ser hoy va a ser más tarde, y Umtiti se va a arrepentir tarde o temprano de no operarse. Y la verdad es que sería muy triste su salida. La verdad es que es uno de los mejores jugadores de la plantilla al 100%, pero bueno, si no queda más remedio, pues ya veremos. Y lo de Rakitić, pues ya olía, ya venía oliendo, ya se venía rumoreando. Y la verdad es que, como ha dicho Adrián, muchas gracias. Es uno de mis jugadores favoritos desde que llegó. Y muchas gracias por los servicios y que le vaya muy bien, que tenga mucha suerte. Pero ya en el Barça ya no tiene sitio. Es cierto que hay quien es intachable, como decía David, como decías tú. La profesionalidad de Ivan Rakitić nunca ha hablado mal de nadie. De hecho, Bartomeu hizo unas declaraciones el otro día que más o menos lo echaban fuera, hablando de que, bueno, en el Barça los presupuestos, las renovaciones iban lento. Y Rakitić nunca lo oiréis hablar mal del Barça. Me parece un profesional como la copa de un pino. Y creo que si sale, se merece mínimo una buena despedida, ¿eh? Y un jugador muy esencial, ¿eh? Sí, evidentemente. Recordamos a Alex que se fue Xavi y se quedó Rakitić. Un jugador tremendo. Lo único que, bueno, durante la tónica que hemos seguido esta tertulia, que Valverde pues la ha inflado a minutos. O sea, vino del Mundial jugándolo todo, y en el Barça pues lo está jugando todo. ¿Y eso quién tiene culpa? Decídmelo vosotros. Pues sí. Y la última, venga, para acabar. Estamos en el añadido casi ya. Otra noticia que leeréis próximamente, seguro. Si no es este mes, el siguiente. Si no es mañana, será pasado, ya lo sabéis. En el club sospechan que Matthijs de Ligt lo tiene hecho, cuando digo hecho, es hecho, con un club top europeo. Y a día de hoy son pesimistas al máximo con la posibilidad de que se incorpore al Barça. O sea, a día de hoy el Barça cree que de Ligt lo tiene cerrado con un equipo top de Europa. Saben que quiere venir al Barça, saben que su opción es el Barça siempre, pero creen que o el Barça ha llegado tarde o Mino Raiola ha sabido ir más rápido. Adri Escudero. Sí, ya lo acabas de decir, ¿no? Lo peor de Ligt es eso, Mino Raiola. Bueno, yo creo que, no sé cómo estará la situación, pero yo creo que peor estaba lo de De Jong. Pero no sé hasta qué punto puede intervenir el Barça, pero yo creo que la situación de De Jong era mucho peor, no sé. No sé, sí, qué club es, que, no que sé qué... Fuera peor, no sé qué top es, porque puede ser, no sé, si es el PSG, PSG, Mino Raiola, blanco y en botella, ¿no? O sea, dinero y Mino Raiola, pues bueno, si es, no sé, Juventus o, no sé, City, no sé, podría ser un poco más fácil, pero yo creo que peor lo teníamos con De Jong. Bueno, entonces habrá que rezar a San Bartomeu, ¿no? Sí, que coja otro vuelo a Ámsterdam. Yo creo que Ryanair se va a forrar, ¿no?, este mes. Hombre, Adri, según he leído estos días, Raiola con el Barça se lleva mal, pero con Bartomeu sí tiene buena relación, ¿no? Sí, tiene muy buena relación con Bartomeu, sí que es cierto. Con el Barça es con el que ha tenido problemas, porque evidentemente se metió con Guardiola. Yo soy partidario de que no se debería hablar con este señor, pero bueno. Bueno, Alex, ya que estás, opinión sobre esta noticia que hemos dado aquí. Pues la verdad es que me apetece mucho, me encantaría ver a Matthijs, como se pronuncie. Muy bien pronunciado.
Me encantaría verlo en el Barça, me apetece muchísimo. La verdad es que es un jugador con bastante proyección, un tanque, un muro en defensa. Y ojalá que llegase. No me apetece tanto ver a Rayola en las oficinas del Barça, porque todos ya sabemos cómo es Rayola, que es un Jorge Méndez de hacendado. O yo creo que es peor Rayola que Jorge Méndez. Pero bueno. Y recemos a San Bartomeu. Yo creo que Bartomeu nos puede dar otra sorpresita más. Y por último, David, experto en holandés y... Bueno, bien, no sé, a te ver. Te mandaremos a negociar. Sí, eso estaría bastante bien. Me iré con Bartomeu en el avión. No sé, a ver, después de lo visto en... Bueno, con el caso de Young, pues me espero cualquier cosa. Dudo mucho que se repita exactamente la misma operación en extremis, viajando toda la comitiva a Ámsterdam, pero bueno, sé por la prensa holandesa que su opción siempre ha sido el Barça, pero le tira mucho Bayern de Múnich. El club top, no sé, no, evidentemente no lo sabemos, pero le tira mucho el Bayern de Múnich y el Bayern de Múnich está apostando muy fuerte por este jugador, porque Hummels, Boateng ya no sé, ya el nivel ya no es el de años atrás, con lo cual la defensa del Múnich se tiene que renovar. Así que nada, a ver, si no se hace, pues tampoco será un drama, porque como mínimo tenemos a uno de los dos que son diamantes y veremos. Bueno, pues nada, hasta aquí ya no hay más. Ya la gente puede sentarse. Me comentaba Nacho por privado, estoy en el suelo con las noticias que han dado. Bueno, pues la gente que vuelva a su silla, que vuelva a sentarse. Y nada, como ya sabéis, ya os lo digo siempre, se cumplirá, no se cumplirá, ya sabéis que esto del mercado, pues un día sube, otro día baja y todo fluctúa de una manera en la que no podemos intervenir. Nuestro trabajo es informar, lo hacemos, lo intentamos hacer de la mejor manera que posible. Y siempre y cuando tengamos nuevas noticias, seréis los primeros, intentaremos al menos que seáis los primeros en saberlos. Sabéis que hemos dado exclusivas como lo de Neymar, como lo de Arthur. Se me olvida algo, Adri. ¿Qué más hemos dado? Hemos dado muchas. Un Titi. Hemos dado muchísimas y muchas rajadas también. Y nada, sí, pues sobre eso. Todo Neymar, De Jong, bueno... Sí. Hemos ido informando bastante a diario de todos los temas. Lo de un Titi, sobre todo, que muy poca gente sabe la información que tú tienes y duele, la verdad. Pero bueno, es lo que hay al final. Hay que apechugar. Bueno, pues nada más. Decía que estábamos prácticamente en el añadido. Estamos ya cumpliendo el añadido. Ha sido una maravilla de programa, ¿eh? Yo le pongo un 10. Muchas gracias, Adrián Escudero, en este caso, por estar aquí esta noche. Nada, muchas gracias. Un lunes más o un jueves, cuando sea, aquí estamos. Y bueno, mañana estaremos en la rueda de prensa del femenino, que juega la previa, bueno, el partido del miércoles, que también asistirá parte del equipo de Más que Pelotas. Y nada, saldrá a prensa Vicky Losada. Y nada, y ahí no lo estaremos. Perder, a ver el entreno. No, para nada. Bueno, que sepáis eso que dice Adri. Vamos a comentar también noticias. Hemos incorporado al equipo a Maribel de Jesús, gracias a Alex Ruiz también, que nos puso en contacto para que traiga pues la información del Real Madrid. Nacho y el mismo Alex Ruiz van a llevar a término la información del Barça B. David seguirá con su vuelta al mundo en 5 minutos, que me están preguntando. No la hemos podido dar hoy porque, claro, me he puesto aquí a pegar tiros con la escopeta de las exclusivas. Y se cumple el programa, al final vamos a estar aquí 3 horas, al final vamos a aparecer el chiringuito. O sea que seguimos a más, seguimos mejorando y nada. David, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, pues hombre, una vez más a vosotros y hoy programón, exclusivas, opiniones, análisis, muy, muy top hoy el programa, muy top. Sí, la verdad es que uno de los mejores, diría yo, fíjate. Ale Ruiz, muchas gracias y bienvenido una vez más, ya sabes que esta es tu casa. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la confianza, lo del tema de que informaremos Nach y yo del Barça B, de aquí un saludo para él. Y la verdad es que no defraudaremos a la audiencia, y a ti tampoco, Adri. No, esta sección tiene futuro y Nach y yo prometemos
prometemos que saldrá todo genial y que estaréis siempre informados de todo lo que ocurra en la plantilla B del FC Barcelona. Muchas gracias a vosotros y nos vemos próximamente. No tenemos duda ninguna, de hecho por eso hemos apostado por ellos, porque creemos que lo van a hacer sobradamente. Bien, nada más, despedirme de la maravillosa audiencia que tenemos, de la maravillosa audiencia que comenta y comenta por el chat, por Twitter. Bueno, os quiero decir antes de cerrar que las noticias han sido un bombazo. Se están publicando ya en un montón de medios, mencionando a Más que Pelotas por fin. O sea que eso es un triunfo ya para nosotros. Voy a poner unos aplausos, a ver, venga, a ver si se escuchan, sí. Unos aplausos, nos han mencionado por fin. Y nada, dar las gracias a todos los que nos escucháis. Como siempre, ya sabéis, el programa resubido en iVoox, se queda subido en Spreaker. Nos podéis escuchar en Spotify, en YouTube y no sé si hemos visto más plataformas. Bueno, en Twitter, Periscope. Seguidnos por todo, muchas gracias y por mi parte nada más. Un abrazo de gol. Hasta